Hoy les vengo a traer dos películas más del anime más legendario de toda la historia, de Dragon Ball Z, obviamente. La película de Tarles o Turles y el copypaste de Goku, que básicamente es Tarles, y la película de Slack, el copypaste pero de Piccolo. Pero antes, acuérdate de suscribirte, dar a la campanita, dar like, comentar, de en serio que ayuda un montón, y seguirme en mi canal secundario de juegos. Los muchachos andaban muy tranquilos de campamento, como personas normales, ¿no? Nada que ver que tienen poderes de que pueden destruir países enteros, así que andaban ahí haciendo un fueguito, haciendo un guisito, cuando de repente del cielo cae una nave que explota y prende fuego todo el bosque. Entonces Gohan junto a Krillin se proponen apagar el fuego tirando onda de ki y así apagándolo, pero como todo el bosque quedó a la miseria, deciden buscar las esferas del dragón. Entonces todos los pies van a buscar las esferas, donde invocando a Shenlong piden el deseo que se restaure el bosque entero, donde la nave que cayó sale y empieza a explorar todo porque resulta que unos tipos andan vigilando la tierra. Gohan tiene un dragón recontra remil molesto, el cual cuida junto a Goku. Entonces Yamcha andaba viajando por ahí cuando de repente estos tipos caen en la tierra haciendo un pozo gigante. ¿Para qué será el pozo, no? Bueno, básicamente lo quieren para plantar la semilla de un árbol milenario que va a absorber todos los nutrientes de la tierra. Los pibes estaban por comer un asadito cuando Kaiosama les avisa de este árbol. Resulta que es un árbol milenario que va a secar la tierra para crear un fruto que comían solo los dioses antes y dan poderes inimaginables. Entonces, los pibes todos juntitos van a detener a este árbol. Obviamente no pueden hacer nada ya que son todos una mierda excepto Goku, y justo aparecen los malos donde se entran a pelear. Los muchachos son reventados y acá parece que Yamcha se rompió en pedazos, o sea, miren. Pero a la batalla llega Gohan, el cual es más fuerte que los pibes. Entonces aparece Tarles, un Saiyan malo, el cual oportunamente tiene el mismo diseño que Goku y que Bardock. Ay, qué oportuno, ¿no? ¿Qué oportuno? ¿Será familiar o será que Akira Toriyama no sabe hacer otro diseño? Porque también después justamente Goten se parece a ellos. ¡Uy, qué casualidad! Cuestión que se quiere llevar a Gohan porque ve que es muy poderoso. Pero aparece Piccolo, el cual lo salva. ¡Ay no! ¡Ay no, coño! Pero tampoco duró Piccolo. Entonces Tarles agarra a Gohan y lo transforma en Osaru. Por lo cual Goku se recalienta, pero nada puede hacer ya que Gohan no controla a su mono interior. Entonces Tarles los revienta y los manda al fondo de un pozo, donde ahí Gohan se la pasa torturando a su padre. Pero aparece el dragoncito. ¡Ay, sí! El dragoncito de Gohan. ¡Qué lindo! Así que Gohan se tranquiliza. Pero Tarles se recalienta y lo manda a volar a la mierda al dragón. Cuando estaba por matar a Gohan, Goku aprovecha y le corta la cola y rescata a su hijo, donde mira re enojado a Turles. Entonces se van a pelear, pero primero pelea contra los súbditos de Tarles. ¿Vos ahí? Digo, disculpame, ¿vos querés que nos caemos bien atrapadas? Cuando aparece Piccolo para ayudarlo. ¡Ay no, vale! ¡Ay no! De nuevo lo borraron al Green Goblin. Goku, después de vencer a todos, empieza a pelear contra Tarles. Pero este come el fruto prohibido, ganando mucha fuerza. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la... Goku
Goku quedó totalmente vencido, pero escucha a sus amigos que le dicen que haga la Genkidama. Entonces los pies van a ser fajados. Goku logra hacer la Genkidama, pero Tarles la destruye. Entonces Goku va hacia el árbol a buscarlo, donde le tira otra Genkidama y a destruir los frutos con la energía positiva de la Genkidama, logra distribuir toda la energía a la tierra y así la salva, donde todos vuelven a la vida mágicamente y todos felices y contentos. Pasamos a la próxima película. En esta arrancamos con Gohan silbando y esto molesta muchísimo a Piccolo por sus oídos desarrollados. Entonces se acerca una nave que si llega a la tierra explota todo, porque obvio, todos los aliens solo conocen la tierra. Obviamente no hay ningún otro planeta tan bueno como este, o sea, somos los seres del mundo. Entonces Krillin junto a Goku la tienen que doblar básicamente con un Kamehameha para moverla de lugar, pero de nada sirve y la nave los choca. Entonces bajan unos aliens y adentro está el jefe malévolo llamado Slime, el cual es malo. Mira qué malo que es, que mata a los suyos. Uy, qué malo que sos, malísimo. Cuestión que empiezan a atacar a todos, por lo tanto Gohan se calienta y va a pelear, pero este villano ve que Gohan tiene una esfera, entonces golpea a Milk y se roba la esfera, donde le absorbe los recuerdos a Bulma y sabe cómo invocar al dragón y cómo buscar a todos usando el radar de dragón y agarrar todas las esferas, porque resulta que es un Namekuseyano también. Por lo cual busca todas las esferas y así llama a Shenlong para pedir su deseo. Quiere volver a ser joven como antes para volver a ser poderoso, por lo cual inicia su plan de tapar el sol para que no le dé la tierra, ya que sus soldados les hace mal el sol. Entonces la tierra se empieza a congelar, donde Goku es recuperado porque Yajirobe le da una semilla y a Krillin otra, ya que por el impacto de la nave quedaron muy mal heridos. Donde Milk en su casa nota que Gohan se escapó con el traje que le dio Piccolo, así que este es encontrado por los soldados, donde entra a pelearse. En eso cae Pico God, el cual se entra a pelear para salvar a su hijo. Pero a Gohan le tiran unos bichitos que le absorben todo su ki. Entonces Piccolo, con tal de proteger a su hijo, recibe todo el daño y queda derrotado. Pero ahí llega Goku, el cual recaliente los extermina. Y sale el Slack, que es el malo, y se van a pelear. Después de recargarlos a trompadas a Goku, este libera como una forma casi parecida a la de un Super Saiyan y lo revienta. Pero Goku pierde esta forma y Slack se hace gigante, así que Goku empieza a correr de él. Hasta que Goku es derrotado y Piccolo hace que lo libere, donde se arranca las orejas y le pide por favor a Gohan que silbe esa canción para que le duelan los oídos a Slack. Mi bebito fiu fiu, caramelo de chocolate. De esta manera, Piccolo le pasa lo último de su ki a Goku y este, usando todo el poder de su amigo más el Kaioken, lo derrota. Así, después, armando una Genkidama, reventando a Slack junto a su máquina, así el sol vuelve a dar a la tierra. Hasta acá llegaron los videos. Si todo, dale like, comentá, suscribite, dale a la campanita, seguime en mis redes sociales, en mi canal secundario, decime si querés que siga con las películas, y sin más, nos vemos el video que viene y... ¡Bye bye!